Ayer hubo bloqueo en Cuernavaca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué caos! ¡Qué situación! ¿De qué se trató? Mire, fue un grupo de, bueno, muchas organizaciones que están adheridas a esta que se llama Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. ¿La había oído usted? Le voy a repetir el nombre. Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Esta confederación agrupa comerciantes, ruteros, pequeños comerciantes, en fin, una gran cantidad de organizaciones. Es una confederación. Y resulta que la Secretaría del Bienestar aquí en Morelos, o más bien a nivel nacional, el presidente de México había anunciado que a través de esta secretaría se iban a dar apoyos de 25 mil pesos a pagar en 3 años a todos los sectores productivos del país, pero en Morelos no han llegado. Ya llevan más de 2 meses que entregaron su documentación aquí en la Delegación del Bienestar Morelos y no hay respuesta. Ayer iban, fíjese, ayer iban nada más a preguntar, pero no hallaron al titular, a Hugo Eric Flores, y se molestaron, se enojaron y entonces cerraron ahí la dependencia. Y luego, ya sabe, fue creciendo la ira y cerraron parte de la autopista. Fue por ahí de las 10 de la mañana y esto terminó a la 1 de la tarde. Escuche Y que usted nos la otorguen los créditos. explicación que da precisamente el representante de esta confederación, Fidel Miranda Gorostieta, que dice, ¿cómo es posible? La crisis, la pandemia está en todo lo que da, la crisis económica está todo lo que da y no nos dan el apoyo prometido. Y que nos otorguen los créditos que nos prometieron aquí en la Secretaría de Bienestar. Ya nosotros hicimos los trámites que a nosotros correspondían y cumplimos con los requisitos que aquí nos pidieron para el otorgamiento de esos créditos sin que a la fecha nos los hayan otorgado. ¿Cuál es la postura que ustedes han recibido por parte, entiendo, del delegado Hugo Eric Flores? Bueno, pues no nos han llamado, no sabemos nada, nosotros hemos insistido, yo personalmente busqué a través del subdelegado una entrevista con el secretario y es la fecha en la que no me la han ¿Qué otorgado. tipo de apoyo están pidiendo? Bueno, los apoyos que han decretado el gobierno federal derivados de la pandemia, entre los 25 mil pesos que han estado otorgando de crédito a intereses muy, muy bajos, ¿no? Esos son los que han generado. ¿Desde hace cuánto se les prometieron? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 2 meses que lo solicitamos y nos dijeron que en forma inmediata iba a haber la gestión por parte del delegado para que se nos otorgaran. El argumento de él es que nos dijo, bueno, es que yo no los otorgo, tengo que enviar esa solicitud a México y en México que me los autoricen. Pero él es el medio, él es el gestor para gestionar los créditos que nosotros estamos solicitando y es lo que le estamos pidiendo, agilidad en estos ¿Cuántas trámites. personas? Tenemos aproximadamente como 600 personas, 600 créditos solicitados. ¿Saben si él ya hizo por lo menos la gestión, si por lo menos ya envió los papeles a la Ciudad de México o...? No, no sabemos nada. Como les decía al principio, nosotros hemos estado esperando respuestas sin que la obtengamos. No sabemos qué ha hecho. A eso venimos, que nos diga, por lo menos, no les voy a dar y ya, bueno, ya sabremos nosotros qué hacer, a qué otra instancia recurrir, pero no.